Desde ayer se conoce la noticia de que este año no habrá ofrenda de flores en Zaragoza. Nos encontramos aquí en la Basílica del Pilar con Ignacio Ruiz, administrador del Cabildo de Zaragoza. ¿Qué tienen planeado ustedes para solucionar pues que no haya ofrenda? Bueno, realmente es una pena que no haya ofrendas, primera vez en la historia que no la va a haber desde que se comenzó, pero claro, consideramos el Cabildo Metropolitano, que es el órgano gestor de la Basílica, considera que es importante, que prioritario el tema de la seguridad de las personas. Realmente el que no haya ofrenda en la plaza, propiamente a lo que es la Basílica, no le afecta, es un acto más popular. Sí que el Cabildo tiene que reunirse a principios del mes de septiembre para definir un poco, a raíz de las últimas noticias, pues las actuaciones que se van a hacer en la Basílica, los medios que se van a poner, cómo organizar ese día, ¿no? Pero también hay que decir que yo creo que uno de los pensamientos principales del Cabildo, aparte de la seguridad de las personas, es que el día del Pilar, si no hay algún tipo de retroceso extraño, Dios no lo quiera, la Basílica tiene que abrir para que los zaragozanos que no van a poder hacer su ofrenda de flores en la plaza puedan por lo menos entrar a ver a la Virgen en la Basílica. No se sabe todavía qué horas abrirá, pero sí se conocen algunas de las medidas de seguridad porque ya están implantadas. ¿Cuáles serían? Bueno, efectivamente, las medidas de seguridad que se han implantado son, primero, el dividir la nave de la Basílica interior por esas verjas de madera que tenemos detrás, para controlar el aforo a los dos espacios de la Basílica, que son la celebración de las misas, que ese día serán abundantes, en el altar mayor, y lo que es propiamente las visitas a la Virgen aquí en la capilla de la Virgen, la Santa Capilla. También habrá que usar mascarillas, supongo. Efectivamente, aparte de las medidas que puedan implementarse, las que se están tomando hasta ahora, creo que el Cabildo las mantendrá, como son el uso obligatorio de mascarilla, como en todos los sitios, la higiene con gel hidroalcohólico y el aforo limitado, que, como ya he dicho, a pesar de que estamos con un aforo marcado de 200 personas en la Santa Capilla ahora mismo y creo que son 490 en el altar mayor, estamos muy por debajo del aforo que realmente permitiría la Basílica, ¿no? Porque lo hemos calculado en personas sentadas, no en los espacios habilitados. ¿Cuánto es este aforo en personas sentadas? En personas sentadas, ahora mismo en la Santa Capilla, el aforo sería de unas 400 personas colgadas. Si se aprietan, que no conviene en estos momentos, pues serían más. Y de pie, teniendo en cuenta que el día del Pilar es un poco el trasiego de la gente que entra, ve a la Virgen, vuelve a salir y tal, pues quizá por el espacio amplio en el que nos encontramos se podría aumentar un poquito el aforo sin llegar a rebasar siquiera el que se nos ha marcado. ¿Se esperaban esta noticia de que no va a haber ofrenda de flores? Es lamentable, como he dicho, pero yo creo que sí, que todos nos la esperábamos. Hemos visto cómo en otras ciudades se han ido suprimiendo, ciudades muy importantes, fiestas muy importantes y muy arraigadas, y aunque bueno, pues para las nuestras queda más tiempo que para las que han pasado, pero a lo mejor las circunstancias por seguridad invitan a que sí. Pues muchísimas gracias y esperamos que de verdad pueda abrirse la Basílica este día 12 de octubre. Gracias a vosotros.